En Brasil, la Texaco Chevron hubo un accidente en 2011 que un derrame sin precedentes a fauna y la cultura de pesca en Brasil. Fueron 3.700 barriles y la empresa fue acusada de negligencia por no agir y no seguir sus propios protocolos. En Puerto Boyacá llegó hace más de 50 años con el nombre de Texas Petroleum Company. No pagaron impactos sociales, o sea, nos dejaron sin energía eléctrica. Cuando se fueron no teníamos energía eléctrica. En este momento no tenemos agua potable y las vías totalmente destruidas. La afectación de Chevron ha sido muy fuerte desde el año 2013, que es cuando pisa en suelo nuestro territorio, que la provincia de Neuquén le otorga la cesión a la empresa esta para que pueda explotar lo que es la formación Vaca Muerta. Es en pleno centro y corazón de nuestro territorio, el cual desde ese momento nos vimos afectados de tal manera que no fue lo mismo nuestra vida. Nosotros somos las más perjudicadas actualmente porque nosotros vivimos los indígenas más que todo de aquí. Nosotros estamos viviendo en las riberas y en las riberas consumimos el agua, bañamos con el agua, entonces necesitamos que nos ayuden a reparar sea como sea. Que es de conocimiento mundial esta lucha de las mujeres y del caso de Chevron Texaco, que es el mismo. Nosotros no vamos a parar de luchar por la justicia. Bueno, realmente este encuentro se da por la necesidad que tenemos en la ciudad de Puerto Boyacá, un municipio afectado por la Texas Company, de que las mujeres empiecen a incidir en la búsqueda de la justicia ambiental y social de sus territorios por la contaminación del sector petrolero a sus fuentes hídricas, al aire, al suelo y sobre todo por la violación de los derechos humanos que estas multinacionales extractivas traen a nuestros territorios. Por esta razón, se nos hizo importante poder hacer un intercambio de saberes entre las mujeres afectadas por Chevron, Texas y Texaco aquí en Ecuador para que ellas pudiesen fortalecerse a partir de las experiencias de las demás. Bueno, el primer día la idea era que pudiéramos construir sin palabras, a través de imágenes, de dibujos, de pinturas, de arte, cuáles son esas problemáticas que estamos viviendo en cada uno de nuestros territorios por las afectaciones y los conflictos sociales, ambientales, económicos y políticos que generan estas empresas extractivas, en especial del sector petrolero, Chevron, Texas y Texaco, en nuestros territorios. Para mí es muy importante este tipo de encuentro, Toxic Tour, troca de informaciones sobre las luchas, sobre los impactos, para podernos nos fortalecer y saber cómo es que las empresas actúan en los más diversos países. El hecho de venir y compartir las vivencias en otros territorios es muy útil para nosotros, para nuestra lucha, nos fortalece, nos da herramientas también que por ahí uno no sabe por ahí tener buenas estrategias y esto nos sirve a nosotros las mujeres como herramienta para poder luchar. Porque nosotras las mujeres podemos reunirnos todas y hacer una sola fuerza. Y también es importante porque para que se den cuenta que las mujeres somos las primeras en ser perjudicadas contra la contaminación. Es una zona que ha sido bastante violentada por los grupos al margen de la ley, fue donde nacieron los paramilitares y también donde Texas Company, que es la misma Chevron o Texaco, inició sus actividades extractivas hace más de 50 años. Decidimos como poner obviamente a la mujer como elemento central y a la mujer de cada país un poco con sus rasgos, aunque es difícil juntar todos los rasgos de una nacionalidad en solo un rostro, pues intentamos que tuviera como algunos rasgos particulares y todas unidas a través del cabello, ¿no? Nos une un poco el trenzar el cabello, el trenzar el vivir los pensamientos.
pensamientos y toda esa trenza también en un caracol, como en este tema de la continuidad, ¿no? Que la lucha continúa y todas juntas, a pesar de que cada una está en un país diferente, todas juntas. De esas te saco ni aquí ni allá. Amigas y amigos de Cartago, seguimos en esta emisión especial que estamos haciendo frente a la Casa de Gobierno de Neuquén Capital. También una época clave para entender a la Argentina. Tengamos en cuenta que el 19 y 20 de diciembre son fechas de mucha inflexión en la historia reciente de nuestro país y obviamente la memoria de nuestro pueblo, lo que ha sucedido con el fin del gobierno neoliberal de la Rúa. Y todos los que vino después, hoy estamos precisamente tal vez frente a una de las administraciones más salvajes que haya conocido el Estado argentino, precisamente hablando de esto, ¿no? El 66% de la desaparición de infraestructura de educación pública en la Argentina a partir del 2019, según el presupuesto votado por el Fondo Monetario Internacional. Lo molestamos un rato a Emiliano Zapata. Emiliano, sos el secretario general de Plotier, recién asumido. Recién asumido, el viernes pasado recién llegamos a la seccional, acomodándonos al nuevo trabajo, a esta representación y bueno, viendo cómo se va desarrollando todo este fin de año y sobre todo prestando mucha atención a lo que va a ocurrir en 2019. Hoy estábamos leyendo que por ejemplo las partidas, ahí justo uno de los carteles lo uso de machete, una idea que a veces nos queda muy, muy lejana, tal vez por la vorágine de lo que sucede en el día a día. ¿Cómo come una persona con 16 pesos por día? No, bueno, independientemente de cualquier dato técnico que podamos dar, que son muchísimos y que están a la vista, son públicos, esto tiene un claro marco, digamos, político, que es en el cual nos ha obligado a caer este gobierno nacional, con la connivencia de algunos sectores políticos, como algunos gobiernos provinciales. Entonces, justamente como sabemos que se trata de que al fin de cuentas todo esto tiene que ver con políticas neoliberales, nuestro deber como sectores trabajadores es estar atentos, es informarnos y es denunciar en todo momento estos contratos espurios que se van firmando a espaldas de los trabajadores y de los que muchas veces no tenemos la información necesaria porque no salen en los grandes medios. Contanos un poco de Plotier, aunque sea un pantallazo, sí, qué sí. Situación está, no sé, cuestiones de edilicias, cuestiones de partidas, el tema de lo que sucede en una ciudad tan importante para la provincia y sobre todo por la comunicación constante que hay con la ciudad, ¿verdad? Claro, imagínate que estamos en una localidad que está al lado de Neuquén, con un crecimiento demográfico que no tiene comparación en la provincia, quizás bueno con la región de Vaca Muerta, pero un lugar donde la capacidad de las escuelas está desbordada en absoluto, 5 jardines que se prometieron para comienzos de este año siguen totalmente incompletos, están paralizadas las obras, el IFD, que es nuestra casa de estudios terciarios, la única, no tiene edificio propio, funciona a contraturno una escuela primaria. Las escuelas medias tienen que decirle que no a alumnos y alumnas que llegan a inscribirse a un nuevo nivel. Definitivamente la situación en Plotier es preocupante. Se impone que el gobierno provincial se haga cargo de esta situación y bueno, ahí estaremos para exigir y para hacer los reclamos que correspondan. Me decías que es la que más ha crecido en comparación, por ejemplo, con una ciudad como Añelo. Bueno, ahí tenemos esta cuestión, ahí la región de Vaca Muerta, que ha crecido mucho, obviamente, por las cuestiones económicas, por el contexto económico, pero bueno, en Plotier, donde se asientan 2 familias por día,
No hace falta, quienes conocen la ciudad saben que terminaba ahí al pie de la barda y que hoy hay que seguir y seguir y seguir y no, la ciudad no termina, está creciendo con poca planificación, eso también hay que decirlo. Y bueno, ahí las estructuras escolares están desaparecidas. Están totalmente desbordadas y esto no tiene que ver con ninguna, no tiene que ver con que no haya planificación de los cuerpos directivos, ni mucho menos. Es que la planificación educativa de la provincia no va acorde al crecimiento demográfico que tiene esta provincia. Y definitivamente una provincia que no planifica a nivel educativo lo que está ocurriendo a nivel social y demográfico, es una provincia que está en problemas y que sobre todo va a tener problemas mayores. Emiliano, ¿arrancó mucho antes del 2019? Sí, sin dudas. Lo que está en juego acá es justamente que van a haber muchas definiciones políticas en 2019 y bueno, acá no hace falta pensarlo demasiado. Un gobierno que impone el 12 de marzo como inicio de clases, cuando todos sabemos que tenemos que votar la semana anterior. Los oportunismos políticos muchas veces se imponen a las necesidades de la población. Bueno, insisto, será tarea de la ciudadanía de organizarse, de ponerse en consonancia con las necesidades que se tienen para evitar que, insisto, los oportunismos políticos le ganen a las necesidades de todos. Gracias, Emiliano. Gracias a ustedes. Nosotros seguimos en esta emisión especial, vamos rápidamente a un corte. Después de este corte vamos a estar con el material que les estaba contando de lo que nos quedó dando vueltas ahí del trabajo que hizo Martín, nada menos que en la sede de Ginebra de la ONU, que tiene que ver con este encuentro de damnificados por la empresa Chevron Texaco. Un material increíble, sobre todo para entender hoy que nosotros estamos atravesando una emergencia ambiental tremenda en la región. Estaba pensando en Allen, los 80 y pico de pozos de fracking que ha sancionado el Consejo Deliberante. Estaba pensando también en los desastres que está haciendo YPF en toda la zona de Añelo. Con todo eso, nosotros después de la pausa acá con más Cartago. Aten, 36 años, 1982-2018. Por quienes marcharon y aún marchan. Por quienes sostienen cotidianamente la educación pública, sin renunciar a la defensa de sus derechos como trabajadores. Por quienes hacen del reclamo por justicia una actitud de vida. Por quienes tienen memoria. Por quienes reconocen de dónde venimos, por quienes no están y tanto dieron, por quienes luchan en las aulas y en las calles, por Carlos y Silvia, que están presentes. 36 años. Aten. Metro Neuquén 90.3.